Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy, para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web betsy.net y reclamar premios como dinero en PayPal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y canjea el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Chicos, una vez más sean bienvenidos al canal de Rigi Fútbol. El día de hoy comenzaremos hablando de un tema interesante, un tema bastante novedoso y un tema que ha revelado este jugador, el cual lleva un tiempo bastante interesante en el rebaño. Se trata de Jesús Molina y revela lo que implica ser un capitán del rebaño sagrado. Tenemos realmente sus palabras textuales y podremos comenzar hablando de ello. Él dijo lo siguiente: "A pesar de que me tocó ser capitán en Rayados y Santos en algún momento, lo que Chivas representa, su historia y su jerarquía, es un grado de responsabilidad más alta, sobre todo ahora que nos peleamos la permanencia en Primera División. Creo que eso lo hace mayor el compromiso y la responsabilidad no solo dentro, sino fuera". Esto fue lo que mencionó el mediocampista. Bueno, finalmente creo que es un jugador muy interesante, es un jugador que tiene nivel futbolístico muy alto y creo que vale la pena un montón tener a este jugador en Guadalajara. Es cierto, Guadalajara actualmente está en un problema bastante fuerte debido a las derrotas, debido a la porcentual. El equipo de Guadalajara necesita victorias a como de lugar y creo que justo ahora tener el mando de capitán es algo bastante complicado para el equipo de Guadalajara. No cualquiera podría tener este cargo y creo que este jugador valdría un montón la pena que lo siguiera manteniendo. Es un jugador que aporta, es un jugador que mueve realmente muchísimo el balón y creo que vale la pena tenerlo. El equipo de Chivas sí que necesita un cambio, necesita modificar bastantes cosas. Hemos estado observando las alineaciones en las cuales Tomás Boya se ha equivocado. Sin embargo, creo que en ese partido de Tigres pudo recordar un momento de gloria para Chivas y pudo traer un poco de felicidad y ese respiro, ¿no? Esos dos goles que saben a respiro después de tener un problema bastante fuerte en cuanto a la porcentual. Sin embargo, creo que Guadalajara, siendo un equipo con mucha historia, con mucho nivel futbolístico, será complicado que descienda. El equipo de Guadalajara necesita tiempo, necesita proceso, necesita poder seguir jugando al fútbol como normalmente lo hace para poder demostrar que es un equipo que tiene un nivel futbolístico súper interesante. El equipo de Guadalajara es un equipo hábil, es un equipo que sin duda puede llegar a ser muy muy grande, es uno de los grandes mexicanos. Sin embargo, actualmente creo que sí no está pasando por el mejor momento. Más jugadores como José Molina, más jugadores que Jesús Molina que tengan ese nivel interesante y bueno, sin duda creo que a Guadalajara le puede ir muy muy bien en los siguientes partidos. Pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para muchos más videos, chicos. No olviden activar las campanitas para estar al pendiente de los directos y no olviden compartirlo con todos sus amigos. Así que bueno, chicos, hasta la próxima. Esto fue Ricky Fútbol y hasta luego.